Hola, 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 hola a todos, hola a todas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a la clase número 10 de puntaje nacional.cl en vivo. Hoy hemos empezado un poco más tarde porque tuvieron ustedes su primera clase de biología con el profesor, el querido profesor Manuel Mayol, clásico también del staff de puntaje nacional. Pero antes por el chat se rieron de mi pelo, y ahora se me pone más rebelde todavía. Pero esa es la naturaleza de los pelos a veces, ser rebelde. Y uno tiene que dejar que la naturaleza de las cosas se manifiesten. ¿Cómo están hoy día? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Cómo les gustó la clase del profe Manuel o no? Desde Concepción, Lo Espejo, Quilpue, Cura Cabí, Diquique. Sí, qué bueno que les haya gustado el estilo de Manuel. Manuel le pone harto cariño a lo que él hace, y eso se hace notar. Así que síganlo. Ahora, siempre los miércoles, antes de nuestra clase, vamos a tener la clase de biología. Si son constantes con todos estos preuniversitarios digitales, tienen altas probabilidades de mejorar su rendimiento. Hoy día. A ver, nos ven desde Temuco, Santiago, Melipilla, Puerto Montt, Lampa, Puente Alto, Chillán, Temuco, desde King's Landing, Desembarco del Rey, desde Valdivia, desde Melipilla, desde La Victoria, desde Le Pone Color, jajaja, ja, ja, desde Talca, desde Talca, desde Lisi te llamas Lizette, Lisette, desde Santiago, La Reina. Desde no, desde sí, desde ganó Argentina. Quilicura, Huechuraba, Conce, San Bernardo, Alemania, Conce, Copiapogo. La Pintana, Peñaflor, Puente Alto. Ya. ¿Qué vimos la clase anterior, amigos y amigas? A ver si logran recordármelo. Porque ustedes saben la fragilidad de la memoria humana. Dani Levin. Ya, género lírico. Vimos género lírico. ¿Y qué aspectos vimos del género lírico? Las figuras retóricas. ¿Qué dijimos de las figuras retóricas? Ya, empezamos con las figuras literarias, ¿cierto? ¿Qué dijimos al respecto de las figuras literarias? Viene el no Nos ocupan solo en la literatura, ¿cierto? El lenguaje cotidiano también emplea las figuras literarias. Pero su uso, digamos, más institucionalizado, más, a ver sistemático si se quiere, está en la literatura, pues la literatura se propone utilizar el lenguaje como un objeto de arte. Y entonces una de las formas que tiene el lenguaje de ser empleado de forma artística es empleándolo más allá de las capacidades del decir cotidiano del uso cotidiano del lenguaje, llevar el lenguaje más allá del uso cotidiano que le damos como moneda de cambio, ¿cierto? Y hacerlo, decir cosas que vayan más allá de lo que este uso general lo permite. En ese sentido, es que las figuras literarias permiten expandir la capacidad expresiva del lenguaje. Repito, las figuras literarias pueden expandir la capacidad expresiva del lenguaje. Elifant dice decir algo con palabras más bonitas. Pero es solo decir algo con palabras más bonitas o es decir aquello que las palabras existentes no permiten decir del todo. Las figuras literarias en este sentido hacen que el lenguaje Aumente su poder de expresividad. Chum, chum, chum. Veamos entonces. Ahora la cámara está configurada para que yo me vea más cabezón. Ahí está la guía que empezamos a ver la semana pasada. Esta guía elaborada por la genial Loreto Contreras, gran amiga y colaboradora de Puntaje Nacional. Y me voy a achicar un poquitito porque tapo. empezamos a ver todo lo que eran las figuras de sentido. Estas, es decir, las figuras de sentido son aquellas en las que se lo que entra en juego, lo que se manipula, es la capacidad del lenguaje de decir más cosas de lo que originalmente dice a nivel de sentido. Estas serían metáforas, metonimias, anécdoques, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí Loreto nos habla del juego polisémico. Lo polisémico propiamente tal es, o la capacidad polisémica del lenguaje, es la capacidad del lenguaje para significar muchas cosas a la vez. Entonces, si yo digo pepita, pepita puede significar... La pepa que viene en, un, en una manzana o en un fruto o puede significar el nombre de una persona que se llame Josefina o María José. La palabra pepita en ese sentido es polisémica. El lenguaje por sí mismo es polisémico. No es que hayan palabras polisémicas, sino que según el contexto, una palabra va a ser polisémica. Entonces, como decimos, las figuras de sentido son las, las que se valen de esta capacidad del lenguaje de significar más de una cosa a la vez. Y eso es un grupo de figuras literarias. Las vamos a ver una por una. Estas dos primeras ya las vimos la semana pasada. Y son muy parecidas entre sí. En primer lugar, tenemos la comparación. La comparación consiste en la relación de dos objetos en virtud de su semejanza. En virtud de una semejanza. Cualquiera que sea y está en la creatividad del poeta, por decirlo así, o del hablante, el establecer en virtud de qué se produce esta semejanza. Por ejemplo, el río como serpiente de plata. Para que haya comparación necesitamos que haya un conector comparativo explícito. Es decir, que el cómo aparezca de manera clara en la superficie textual. Entonces, ¿qué tipo de conectores pueden ser conectores comparativos? Además del cómo. ¿Qué conectores nos servirían para comparar? tal como ya a ver cuál más así como igualmente tal cual súper al igual que así mismo así como al igual que al igual que tal que más que así mismo más que, menos que, etcétera, 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 etcétera. Muy, muy bien. Entonces, para que haya comparación necesitamos que haya un conector comparativo que sea explícito. En cambio, la metáfora sustituye dos conceptos apareciendo como algo así, como una comparación sin el cómo. Como ya les había explicado en la clase anterior, lo que pasa con una metáfora... Vamos a abrir el nunca bien ponderado Paint. <coughs> Tenemos aquí dos conceptos. Aquí tenemos el concepto estrellas. Quiero agrandar la letra, pero ahí está. Me fui volada Hay estrellas, y aquí tenemos el concepto gente famosa. La metáfora propiamente tal vendría a ser. un reemplazo de este concepto por el de este por el de este lado en virtud de una similitud hay una similitud o analogía entre ambas aristóteles creo que decía eh, Referirse a algo con un nombre que no le es propio le daba esa definición a la metáfora. Lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo de forma exacta. Pero es nombrar a algo con un nombre que no le pertenece, pero con lo que sin embargo tiene una relación de similitud o de analogía. En este caso, ¿por qué una estrella sería... Una metáfora de gente famosa. Porque uno dice una estrella del rock, o una estrella de Hollywood, o una estrella de la televisión. ¿Cuál vendría a ser? Todos las ven, las conocen. Brillan, porque brillan. Las personas famosas brillan entre el resto de la gente. ¿Cierto? Son más reconocidas en el espacio de lo público. Sobresalen, brillan. Se, se asocia con el pasillo de famosos que hay en Hollywood. Pero ese pasillo de famosos de estrellas es porque justamente antes existía la expresión movie star, estrella de cine. Las estrellas brillan. Los famosos brillan. Las estrellas de rock brillan. Claro, están lejos de nosotros, brillan, sobresalen. En base a todas esas relaciones de, de similitud, entonces creamos un tercer concepto. Ese tercer concepto lleva como nombre estrella, pero significa ya no. La estrella que está en el cielo, sino significa alguien famoso. La metáfora entonces es este tercer concepto que aparece de la intersección de los otros dos va a ser rojo, Voy a mantener el rojo ahí. este va a ser azul. La metáfora entonces es de este tercer concepto que imbrica los dos. ¿Les queda claro entonces cómo se constituye una metáfora? Perfecto. Entonces podemos pasar a la siguiente. Aquí nos dice la serpiente de plata recorre la llanura. A diferencia de el río como serpiente de plata, donde la comparación es explícita, en la metáfora se omite el cómo. Ya, la metonimia, leamos lo que dice. Consiste en la sustitución de un término por otro, causa-efecto, continente-contenido, materia-objeto, etc. La relación se establece fuera del concepto, puesto que no se trata de explicar la idea de lo que se representa, sino que simplemente se reconozca una cosa a través de la referencia a otra. Por ejemplo, que al decir me fumaré una pipa, la palabra pipa se relacione con el tabaco que se introduce en la pipa. Es decir, se refiere al continente pipa por el contenido tabaco. Peggy pregunta. A ver, no, la nata pregunta. ¿Podría ser labios de rubí una metáfora? Claro que sí. Donde el rubí aparece como una gema roja, roja igual a unos labios rojos seguramente cubiertos de ruch, de un ruch de excelente calidad que el cantante de esa canción lo apreciaba particularmente. Ya. Entonces, la metonimia es también una sustitución. Vamos a volver al paint. También ocurre que hay un concepto que se sustituye por otro. En el caso de la metáfora, ¿Cuál era el criterio que nos permitía sustituir un concepto por otro? En el caso de la metáfora. Recuerden el caso anterior. En virtud de qué Podíamos sustituir un concepto, un nombre, por otro nombre. En virtud de una similitud, ¿cierto? La relación que se produce entre la metáfora y el término al que está, al que está reemplazando es una relación de similitud. En el caso de la metonimia, es de contigüidad. No sé cómo colocar las cremillas en este teclado ya este es más complicado en la metáfora Tomamos dos realidades que pueden encontrarse muy lejanas, las unas de la, la una de la otra, y en virtud de una relación de similitud, las vinculamos y nos permite reemplazar un término por otro. Pero tengamos en cuenta esto, son realidades lejanas conceptualmente hablando, no digo físicamente hablando, digo conceptualmente hablando, uno reemplaza algo por otra cosa con la que no tiene que ver salvo en la similitud. Ahora, lo que pasa en la metonimia es que el vínculo que permite reemplazar una cosa por otra es de contigüidad, es decir, de cosas que tienen que ver que están juntas. Y eso la hace diferente de la metáfora. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra amiga Loreto? Causa-Efecto, el reemplazo de la causa por el efecto del continente del contenido de la materia por el objeto. Pueden haber muchos tipos de relación por contiguidad. El asunto es que en este caso tienen que ver. Entonces, Si empieza una fiesta y yo digo, empezó el desorden, para decir, empezó la fiesta. ¿Por qué estaría haciendo una metonimia? Aquí sería una metonimia de causa efecto. La contigüidad son las cosas que van juntas, Nati. Como la causa y el efecto, por ejemplo. Esta es una metonimia de causa-efecto. Yo pienso que la fiesta va a traer desorden. Entonces, agarro este significante fiesta, que va a ser la causa del desorden. Entonces, lo que pasa aquí es que la fiesta es una causa y el desorden es un efecto. Porque yo hago fiesta es que se produce... Desorden. Entonces, en vez de decir empezó la fiesta, digo empezó el desorden. Esta es una metonimia causa-efecto. ¿Qué otra metonimia causa-efecto podrían eh, decirme en este momento? Vive de su trabajo. Súper bien, Espineta Invisible. A ver, vamos a borrar todo esto. Ya. Otra causa-efecto. Vive de su trabajo. Cuando uno diría vive de su salario. Pero el salario lo produce el trabajo. El trabajo es la causa del salario. Eso es una metonimia de causa-efecto. Ahora veamos una metonimia contenido continente. Lo que yo quiero decir es, me comí una porción de arroz. La manera en la que lo voy a expresar es, me comí... Un plato de arroz. Entonces, ¿por qué? ¿Quién me puede explicar por qué esto es una metáfora? de contenido continente. eso, una metonimia contenido continente uno se cuando, di, cuando dice me como un plato de arroz claro, bien nati bien nati, bien nati, bien nati uno no se come el plato cuando me sirven un plato de arroz yo no me como el plato de losa yo me como la porción de arroz que es el continente el continente es algo que contiene otra cosa. El contenido es aquello que contiene el continente. Entonces, si yo digo, me tomo una copa de vino, lo que me tomo no es la copa, la copa es de vidrio. Me puede hacer mal, me puede dañar el esófago, el estómago. Yo no quiero hacerme ese daño en mi aparato digestivo. En cambio, Si tomo una copa de vino, obviamente a lo que me estoy refiriendo es al contenido. ¿Se dan cuenta? Entonces, la metonimia continente-contenido reemplaza... Aquello que contiene una cosa, por aquello que es contenido o cualquiera de estas relaciones, si quieren que les sea muy honesto, pueden darse al revés. Luego, ¿qué más nos dijo nuestra amiga Loreto? Materia-objeto. ¿Qué ejemplo se me puede ocurrir para, ma para, para cambiar materia y objeto? ya sé lo que yo quiero decir es bueno estoy en el siglo dieci, estoy en el siglo dieciséis. lo que yo quiero decir es dinero algo que sirve como equivalente universal para poder intercambiarlo por otras cosas. Yo quiero decir dinero. Y el dinero está hecho con... Con plata, perfecto. Entonces, esto es una metonimia materia objeto. Esto era antes cuando las monedas estaban hechas de plata. Pero claro, uno podría decir, como está sugiriendo el querido profe Nico, que también uno podría hacer esta misma metonimia diciendo: ¡Moneda! La expresión. Se fue volando. ¿Es una metáfora o una metonimia? Pregunta Javier Ignacio. ¿Qué cree el respetable público sobre la pregunta que está haciendo Javier Ignacio? La expresión se fue volando. ¿Es una metáfora o es una metonimia? Mientras lo piensan, les voy a dar el mensaje de, un mensaje de nuestros auspiciadores. Los espíritus emprendedores calculan cada paso que dan. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. A ver qué respuesta tienen a la pregunta que hizo José Ignacio. Metáfora. Cambia lo rápido por el vuelo. Exactamente. Se fue volando, se sustituye lo rápido o lo veloz con el vuelo. ¿En virtud de qué semejanza? En, la virtud, en virtud de la semejanza que el vuelo es más veloz que el caminar o el correr. Estupendo, ¿no? Ahora, nos vamos a ir a un pequeño recreo donde vamos a dejar una pregunta-desafío extraída de el último modelo de ensayo que ha enviado Demre. Este recreo no durará más de 10 minutos, así que nos vamos a la... Pregunta-desafío que es presentado a ustedes por Universidad Mayor. Nos vemos en 10 minutitos más. ¿Qué les parece si volvemos a la clase? Ya. Entonces... Volvemos a la pregunta, desafío. Oh, qué buena, Barry White, chileno. Yo encuentro que Barry White es uno de los más grandes y mejores cantantes del mundo. Ya, Nicanor Parra. ¿Cierto? Aquí en este tipo de preguntas lo que tenemos que hacer es restablecer el orden de los enunciados que nos permita disponerlos en una secuencia coherente a partir de determinadas normas estándar de ordenamiento de la información. El título ya nos adelanta siempre en este tipo de ejercicios. El título es clave. Además, la mayoría sabemos quién es Nicanor Parra. Sabemos que es un poeta. Así, vamos a decir que la primera, el primero de los enunciados que corresponde es cuatro. ¿Quién es Nicanor Parra? A ver, ¿quién es Nicanor Parra? Es un poeta chileno. Ah, pero hay un dato más. Proviene de una familia de artistas populares. Que claro, pues, es el hermano de la Violeta Parra, de Lalo Parra del roberto parra etcétera que además de poeta resulta que es profesor de matemática y física o oh, pero privilegió el oficio poético publicando en revistas entonces sabemos además que ¿Era un caballero que le gustaba escribir poemas? Un caballero... Es, porque cumple 100 años. Oigan, ¿me están viendo? A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Ya. Uh -huh. Súper bien. Ya. Entonces, decíamos, el título ya nos indica cierta información sobre la lógica que ordena estos enunciados. Decíamos que en esta sección de la prueba se evalúa nuestra capacidad de ordenar Ideas bajo sistemas lógicos, lo que en teoría estaría evaluando nuestra capacidad de escribir un texto y ordenar correctamente las ideas. Ahora bien, hay formas estándar de ordenamiento de la información de acuerdo a los temas. Aquí el tema es una especie de eh, reseña biográfica literaria de un autor que es por todos conocidos en Chile, que es el centenario centenario porque tiene 100 o cumplirá o cumplió 100 Nicanor Parra. Decíamos entonces que el, el el primer enunciado es el enunciado número 4 en la medida en que nos responde a la pregunta. ¿Y quién es Nicanor Parra? Nicanor Parra es un poeta chileno y proviene de una familia de artistas populares como Violeta Parra, Roberto Parra, Lalo Parra, etc. Se nos complementa esta información diciéndonos que, además, es un profesor de matemáticas y física y privilegia el oficio poético publicando en revistas. ¿Qué caracteriza su poesía? Su poesía se caracteriza por el uso de un lenguaje coloquial. Se revela contra las normas de la poesía vigente. Nos vamos a algo entonces más específico. Lo primero, como un tema mayor, las características de su poesía. Luego, algo más específico, más acotado temáticamente, que es la publicación de una de sus obras más importantes: Poemas y Antipoemas. Finalmente, llegamos al dato más anecdótico, último, en relación a todos los que se nos han presentado que es que este señor Parra obtuvo el premio Juan Rulfo, que para quienes no lo sabían, es el premio más importante entre escritores de América, España y las Antillas. Entonces, decimos... La respuesta a nuestra pregunta de desafío es la alternativa D. Así Terminamos con nuestra pregunta de desafío y volvemos a lo que estábamos, viendo las figuras literarias. ¿Cómo se llama este tipo de ejercicios? Se llama plan de redacción. Ya, dijimos. Dijimos que era la metáfora, que era la metonimia y que las diferenciaba. A ver, recuérdenmelo porque mi memoria es tan, pero tan frágil que olvido incluso lo que acabo de decir. Ya, pues ayúdenme. ¿Qué es lo que diferenciaba? La metáfora de la metonimia. Condensación y desplazamiento. La metáfora nos permitía sustituir una realidad por otra en virtud de una semejanza. Pero, sin embargo, daba cuenta de dos realidades que eran lejanas, lejanas conceptualmente, no espacialmente. Entonces, podíamos decir las estrellas del cine y, en virtud de la similitud entre estrella y persona famosa de cine, reemplazar un concepto por otro. Y la similitud era, el brillar. Una persona famosa se supone que brilla dentro del resto de las personas. Luego, tenemos que la metonimia se da una sustitución por contigüidad. Y esta sustitución por contigüidad la ejemplificamos en el caso de causa efecto, por ejemplo, decir empezó el desorden para decir empezó la fiesta. La fiesta vendría a ser causa de desorden. Entonces decimos, empezó el desorden, en vez de decir empezó la fiesta, aunque tal vez esté todo ordenado, y la silla esté en cada uno en su lugar, y esté todo, todo bien. Dijimos una metonimia, continente-contenido. El continente es aquello que contiene otra cosa. El contenido es aquello que es contenido por el continente. Entonces, cuando yo digo me comí un plato de arroz, resulta evidente que no me he comido el plato porque la losa me puede dañar la boca, el esófago, el estómago, sería una mala idea. Cuando yo digo me como un plato de arroz, digo en verdad me comí la porción de arroz que está en el plato. La metonimia entonces estaría dada por una relación de contigüidad, de realidades que sí tienen que ver cosas que sí tienen que ver una con la otra. Por ejemplo, la, decir... Eh, ¿Cuál era el otro que estaba? Materia objeto. Decirle plata al dinero es porque en algún momento el dinero estaba representado por monedas de plata. Entonces, hay una relación entre ambas cosas. Esa es la diferencia entre la metáfora y la metonimia. Como bien dice Kamitz, la metáfora es sustitución, pero por similitud. La metonimia, en cambio, es una sustitución por contigüidad. Teniendo eso claro, pasamos a la sinécdoque. La sinécdoque ha sido objeto de discusión y estudio por mucha gente para la cual estos temas les resultan muy importantes. Temas que evidentemente una discusión que no va a afectar en nada de la vida diaria de ninguno de nosotras ni nosotros. Y sin embargo se discutía. La lo que se discutía es que la sinécdoque es o no una metonimia. Lo que se ha resuelto es que la sinécdoque es una forma de metonimia, pero por su particularidad vale la pena reconocerla de forma aparte. ¿Y en qué consiste esta particular forma de metonimia? Que ya, a la que llamamos sinécdoque. Veamos lo que nos dice nuestra amiga Loreto en esta guía que ella elaboró. La sinécdoque es aquella figura que se define como la parte por el todo y el todo por la parte. Por ejemplo, se usa la referencia al ojo, parte, para referir a la razón. Es frecuente escuchar decir, a modo de reproche, cuando alguien no se da cuenta de lo que hace o dice, está ciego. Esto no quiere decir que la persona esté efectivamente ciega, sino que un defecto en el ojo, una parte, refiere a un defecto en la capacidad de la persona de razonar del todo y darse cuenta, sí, de su error. entonces otro ejemplo de todo por la parte o la parte por el todo yo voy a un recital salgo del recital y empiezan a ver altercados y digo llegó la policía y me pongo a correr para que no me no me confundan con las personas que están produciendo el altercado y. porque no quiero pasar la noche en la comisaría. Po? Digo entonces, llegó la policía, pero llegaron todos los funcionarios de carabineros de Chile. No, po. llegaron solo algunas personas de fuerzas especiales, me imagino. Si yo estoy ahora de nuevo, estoy en el siglo XVII. Estoy en el siglo XVII. En el puerto. De la isla La Española. Y vienen. Veo el mar. Y veo unos barcos. Miro los barcos y digo, se aproximan velas. Veo velas venir, veo velas venir. Estoy hablando de las velas, que son una parte de los barcos. Sin embargo, me estoy refiriendo a los barcos enteros y no solo a las velas. Y no solo a los barcos, también me estoy refiriendo a la tripulación de los barcos. Un techo para Chile, efectivamente, Mireya de los Ángeles. Cuando se dice, dan un techo para, para hospedarme, evidentemente uno no, no dice solo el techo, se está refiriendo a la casa entera. Rena pregunta, ¿cómo se diferencia de la metonimia? No se diferencia. La sinécdoque es una forma de metonimia. Y es la forma de metonimia que consiste en sustituir el todo por la parte o la parte por el todo. Tal como está diciendo Elifant, tengo mil cabezas de ganado, pero lo que estás contando no son solo las cabezas de las vaquitas, sino las vaquitas completas. Las clases quedan grabadas en el corazón de Nihilismo 666. Lo que debería ser suficiente porque todos sabemos que el corazón de Nihilismo 666 es un corazón enorme que aunque no cree en nada está dispuesto a dar mucho amor y conocimiento. Sin embargo, además del corazón de Nihilismo 666, se suben a YouTube. Así que quienes hayan llegado tarde pueden luego ver las clases al ritmo que quieran, poniendo pausas, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice Camila Alarcón, él pidió la mano de su novia. En estas tradiciones antiguas y machistas, donde el, el joven pretendiente tenía que ir, donde el padre de la novia y pedir su mano. Pide la mano, no po, pide a la persona entera para poder casarse con ella. Javier de nuevo hace una gran pregunta. ¿La generalización también sería una sinécdoque? En efecto, una generalización es siempre tomar una parte por el todo. ¿Qué es una generalización? Si Voy saliendo de... Voy en el metro y los hinchas de algún equipo me asaltan. Y yo digo entonces, los, todos los hinchas del equipo de San Luis son delincuentes. Estaría tomando una parte por el todo. Porque... Aunque hayan algunos hinchas que asalten, no significa que todos los hinchas asaltan. Claro, o todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son iguales, etcétera. Ven, eso es una sínecdoque. Aquí el ejemplo que nos puso nuestra amiga Loreto es, jugó en el estadio. No se jugó en todo el estadio, porque no se juega en las gradas, no se juega en las partes de atrás, no, pues se juega en la pura cancha. Ya. La hipérbole es una exageración de una idea o cosa. Esta figura es muy fácil, así que la vamos a pasar muy rápido. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Pucha que le duelen hartas cosas a Federico García Lorca. Tengo tanta hambre que me comería una vaca, evidentemente, por muy bueno para comer que yo fuese y lo soy. Lo soy. No podría comerme una vaca entera. Entró un mar de gente. En el estadio no cabía ni un alfiler. Se entiende, la hipérbole es una exageración. Pregunta Demre, de ¿en cuál de las siguientes opciones predomina el uso de la hipérbole? Ah, viejo libro, leían las abejas de los naranjos de Alma Blanca. B. La sombra como un lento nacimiento. C. Mi boca posee todos los nombres de la tierra. D. A mis ojos abiertos donde el sol fue mi cara. E. Mi cuerpo es solo una manera de pensar. Tan nihilistas que son las hipérboles de nihilismo. Como dice abajo, la alternativa correcta es la C. La respuesta está ahí mismo, ¿cierto? La B, ¿qué figura literaria es? Ahora le estoy haciendo una pregunta más difícil. O sea, no más difícil una que no tenga la respuesta ahí mismo. La B es una comparación. Tiene el conector comparativo. La D a mis ojos abiertos donde el sol fue mi cara. ¿Qué es? A mis ojos abiertos donde el sol fue mi cara. Nos vamos a saltar es una metáfora, sí, una metáfora. El brillo de la mirada, de la cara, de la expresión, se asemeja al brillo del sol. En virtud de esa semejanza podemos reemplazar sol por rostro. Súper bien. El símbolo nunca se ha sido incluido en la lista del demre. Así que vamos a pasar directamente a la antítesis. La antítesis consiste en la contraposición de ideas con significados opuestos. ¿Qué es tácita? Tácito es algo que no aparece de forma explícita, sino que hay que subentenderlo. Se infiere, claro, como dice Nati. La antítesis. En las alturas de las montañas y en las profundidades del mar, sin ser pobres ni ser ricos, ni murmuraron del grande ni ofendieron al pequeño. Se contraponen dos ideas cuyos significados son opuestos. Diferente del oxímoron. Oh, y ahora me estoy metiendo en terrenos pantanosos. La, en la antítesis tenemos dos ideas opuestas que aparecen por separado. ¿Ya? Retengan eso, son dos ideas opuestas, pero que aparecen por separado. En la paradoja, en cambio, se reúnen dos ideas aparentemente imposibles de conciliar, pero que al juntarse cobran sentido. Me sobra el tiempo para extrañarte. Me falta para olvidarte. Claro, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Espera lo inesperado. Ahora, el oxímoron... es una unión imposible de conceptos opuestos. En la paradoja todavía se conserva un sentido. En el oxímoron es imposible, un fuego helado, un odiado amor. O sea, son conceptos completamente opuestos que aparecen juntos. Lo importante yo creo que nadie les va a hacer distinguir entre una paradoja y un oxímoron. Lo importante es que diferencien la paradoja y el oxímoron de la antítesis. Si es necesario aprenderse todo esto de memoria, yo creo que uno no aprende de memoria, uno entiende las cosas y entiende estos procedimientos y luego se, se aplican. Pues. Uno lee mejor sabiendo esto y contesta mejor las preguntas, etc. Yo no soy muy partidario de aprender de memoria. De hecho, yo estas cosas no me las aprendí leyendo una lista 100 veces, sino que las empecé a entender nomás. Podría prescindir de, de este PDF y explicarles de igual forma. Amarga dulzura, Santander. Ahí podríamos tener un oxímoron. Son como las canciones de Arjona: Acompáñame a estar solo. Arjona siempre ocupa oxímoron. Cuando uno le descubre la trampa, deja de encontrarlo tan creativo. Un silencio ensordecedor, súper bien. Ahora cada vez que escuchen Arjona en la radio, empiecen a buscar Oxymoron. Van a encontrar millones. Lo importante, y pónganme atención en esto, lo importante, importante, importante es que distingan la antítesis por una parte y la paradoja y el oxímoron por otra. Por ahora quédense tranquilos con... No creo que nadie los haga distinguir entre paradoja y oxímoron. La antítesis es la más distinta. Y es distinta porque en la antítesis las ideas no se juntan en un solo concepto, en una sola oración. El oxímoron sería la alta bajeza. El oxímoron sería la alta bajeza. En cambio en la antítesis... Respetas la diferencia de las ideas. La altura de los cielos, la altura de los cielos y la profundidad del mar. El la luz de la razón y la oscuridad de la ignorancia. La antítesis es la exposición de dos ideas contrapuestas pero por separado, la luz de la razón, la oscuridad de la ignorancia. En cambio, en el oxímoron juntamos estas ideas opuestas, la luz oscura, la razón ignorante, las volvemos un solo concepto, un concepto contradictorio. En la antítesis todavía no producimos la... Contradicción, sino que nombramos simplemente la oposición. ¿Les queda clara la diferencia? Javier puede ser en un verso o en dos versos o en estrofas, etc. Vamos a tener que tener una tercera clase de figuras literarias porque ya. Ha llegado la hora de decir adiós. Pero no sin antes darles un mensaje de nuestros auspiciadores. Los espíritus emprendedores siempre buscan soluciones creativas a los problemas. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl Amigas y amigos, entonces los dejo, las dejo. Las veo el próximo miércoles. Y recuerden que la clase se sube a YouTube, así que quienes llegaron tarde igual pueden pueden verla. Que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana.